¿A qué no vas a venir? O sea, llevo todo el día súper cansada, estoy súper agobiada y resulta que vengo para que nos podamos ver, aunque sea media hora, y me dices ahora que no vienes porque no tienes ganas. No, no, no. Mira, ¿sabes qué pasa? Que es que ni siquiera quiero seguir escuchándote. No, porque ya estoy cansada ya, ¿sabes? Tengo bastante trabajo, estoy agobiada, no puedo perder los trabajos que tengo porque sabes que si no, tengo que pagar una hipoteca. Y tú lo único que haces en vez de ayudar es empeorarlo todo. No. Vale, mira, sí, adiós, adiós, mira, déjame en paz, adiós, vale, venga, bueno. Hola, soy el licenciado, hacía tiempo que no venía y ahora he venido otra vez a hacerme fotos. Suena una canción que hace suspirar. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Parque Santa Catalina. Yo tengo una tía llamada Sina García, ¿Cómo? que es una costurera, una diseñadora. Y desde pequeñita yo me he criado viendo todos sus vestidos y soñando en que en algún momento podérmelos probar y desfilar. ¿Cómo se llama? Hola, Luz Yamelín. ¿Sabes por qué? Porque uno siempre le da miedo pararse frente a una cámara. Confía en el fotógrafo, maquíllate bien, está cómoda con la ropa que carga, porque si no estás cómoda, se nota. Se llama Maya y... Suena una canción. La primera vez que fui a una sesión de fotos en mi vida. Que la gente es toda una especialista, ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí haciendo una sesión de fotos con este gran fotógrafo. Y después, sobre todo, el trabajo de campo en sí. ¡La de Navidad! ¡Fue la de Navidad! ¡Qué bien! Sí, increíble, la verdad. Muy divertida. Íbamos con cuernitos de renos y con cosas de navideñas y tal, y muy divertida. Yo creo que mejor la dejamos para que siga haciéndose las fotos y después volvemos cuando esté abajo y sea menos riesgoso. Pero a toda la gente que está viendo el programa, un saludo. A mis compañeros del Trío Magnolia, un beso enorme, chicos. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber cantado con ustedes. Yo soy cantante, yo no soy modelo visado. ¿Qué quieres que te cante? Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, que haces buenas fotos y las posteas para mí. Vamos a hacerle unas preguntas a Michael. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo fotografías? Algo entre los dos, con mis preguntas y sus respuestas, que es fuego, que es quemar, lo podré ver. Algo entre los dos que nos da calor. La belleza está en el interior. Hoy igual que ayer, pero nunca. Thank you.
amigos de Mikel Fashion, soy Mai y me encuentro aquí en el aeródromo pasando un día espectacular. La verdad, la sección ha sido genial, me la he pasado súper con todos mis compañeros y con todo el pedazo de fotógrafos que hay aquí. Bueno, y queremos dar en parte de todo el equipo las gracias a Carlos Barcalcer porque se ha portado estupendo con todos nosotros. La verdad que ha estado sacando los aviones, metiendo los aviones, explicándonos todo el tiempo todo lo que teníamos que hacer, y un ole por él que nos ha dado un día estupendo aquí. Y las gracias también al Aeroclub que nos ha dado la oportunidad de venir hoy a hacer esta sección de fotos, que la verdad va a ser una sección increíble. Muchísimas gracias a todos. Bueno, espero que les haya gustado esta experiencia nueva. Que la luz viene de por aquí. Y vale, entonces yo miro por acá, ¿no? Sí. Vale, pues... ¿Ha costado mucho trabajo hacerlo, Carlos? Bueno, un poquito, a organizar a la gente, es una experiencia nueva, la gente no sabe cómo organizarse con el tema de los aviones, todo esto, pero bueno, algo nuevo, pero bueno, ya han aprendido un poquito y parece que les ha gustado, así que... Tenemos que haberlo hecho en el aire, ¿verdad? Bueno, la próxima vez en el aire, el que se atreva ya sabe, que me avise y para arriba. Muy bien, gracias. Adelante, piña cola, metemos todo para arriba. Estamos guardando en el hangar correspondiente... Ya va por V1. Ay, 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 la cola que te pilla. Ya, ya. Vámonos. Dios, qué imágenes. Ahora ya están para dormir los aviones. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues mira, hemos estado aquí, qué bien, el día es fabuloso, la verdad es que hemos probado de todo, excepto el vuelo rasero porque era peligroso, lo demás todo, fabuloso, las modelos han estado mejor imposible, y la tarde, pues mira, ya está cayendo la tarde ya y sinceramente ha estado todo muy bien, ¿eh? A ver cuándo es la próxima sesión porque la verdad es que se desea que llegue. De calidad, han sido buenas. Preferible poco. Bueno, a ver, ya sigue, continúa. Bueno, preferible pocas, pero buenas. Bueno, ahora estamos viendo el procedimiento de guardado de los aviones. Y esto es todos los días así, cuando se sacan los aparatos, luego a la noche hay que estar resguardándolo de la intemperie. ¿Porque no se pueden poner al aire libre? No, este tipo de aviones son muy susceptibles de los cambios climatológicos, le afecta mucho al motor. ¿En qué sentido? ¿La humedad o el frío o todo? Bueno, le afecta a los componentes del motor, las membranas, porque estos no son motores de turbina, sino motores de combustión, como los coches de bujía y eso. Bueno, pero esto imagino que será igual que un avión comercial, ¿o no? ¿Qué diferencia hay? No, los motores son más sencillos. Bueno, pues quiero decir a todo el mundo que ha entrado en el grupo de Mikel Fashion, que se anima a venir, que la verdad es una experiencia muy bonita. Yo hace bastantes años que vengo y la verdad que si puedo no me pierdo ninguna. Y bueno, que se animen, que la verdad lo van a pasar muy bien. My name is Rod Franks. I'm a pilot here, commercial pilot for Robinson 44, and I say hi for the, I think it's the Fashion Week University course, and to all the foreign students that come around to the university and want to experience new ideas or whatever, more than welcome. We'll receive you here, and we'll explain whatever you want. El vuelo en helicóptero es tan magnífico, el hecho de poder quedarte quieto y suspendido sobre el aire, buscando algo, un hotel, un pájaro, una corriente, es maravilloso. Para mí es mi oficina diaria, y doy gracias cada día de haberme convertido en piloto.
En ocasiones hacemos montajes en tierra. Ya nos ha pasado en un par de ocasiones, con montajes hechos por los clientes o por amigos, tener que darle 3 y 4 vueltas al montaje para ver y poder leer el cartel correctamente de Mari o Ana, ¿te quieres casar conmigo? Y está dando vueltas y la cara, yo estaba viendo así por el rabillo del ojo aquí detrás al novio, con la cara de apuro, como de que no le dicen que sí, le van a decir que sí, ¿no? Pero que no acaban de decirle que sí porque no acaban de leer el cartel y está, es algo, bueno, cliente grande, legible, en tierra, pero esos momentillos, por ejemplo, de apuro del, a ver si me lo dice o no, a ver si dice que sí o que no, eso es una cosa de las curiosas que hemos vivido un par de ocasiones. Like Saturdays in the rocket summer, blue skies in the morning's air. Oh oh, oh oh. Like you like me. There's something wrong with this picture. Let's turn it upside down so we can see the insecurities caused by the last 4 years of economic downsizing in the eastern U.S. Like February long with Tilly and the wall, pretty pictures and shirts that are too small for my childlike figure that you're so in love with. I like the autumn's leaves and bright eyes, eternal sunshine of the spotless mind. Stand strong in my favorites of all time, along with you and your technicolor eyes. Say Johnny Cash is your favorite singer, but you never heard Folsom Prison Blues, so how do you expect me to believe you? I was never much on country songs, but someone should really tell you to come home, cause it's getting late and your dinner's getting cold. I like
simple songs with pretty words. I tried poetry, but it's just no good. The pages get lost. Besides, I'd much rather sing to you. With you by my side, you're a smart kid with a beautiful smile. And oh God, those Technicolor eyes. I like Saturdays in the rocket summer, night skies and that lovely stare. Oh, 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 oh. I like you, you like me. So let's lock all the doors. There's nothing outside we need to see. Cause we've got love. Yeah, we've got a TV. We can watch Friends all we want. And we can laugh at how I laugh like Ross when I get nervous. And we don't have to worry about tomorrow. Because we know it's gonna come whether we want it to or not. I like simple songs with pretty words. I tried poetry, but it's just no good. The pages get lost. Besides, I'd much rather sing to you. You're a smart kid with a beautiful smile. And oh God, those Technicolor eyes. Parque de Juan Pablo II, donde en esta zona de abajo está la cascada, los cisnes, el laguito este, luego está el césped tanto allí como allí y la zona de escalada. Los fotógrafos ahí compartiéndose ideas, aconsejándose los fotógrafos cómo hacer mejor las fotos, la modelo aprovechando la cascada y la luz que tiene para hacerse fotos, ya que es muy guapa también, hay que decirlo. A ver si cae la noche para que enciendan la cascada, que se pueda aprovechar. Mira, para empezar, tengo una madre que es demasiado creativa, no puede parar quieta, siempre está pensando, y a ella fue la que se le ideó empezar a hacerme la ropa, empezar con las fotos. Ella fue la que hizo que empezara a venir a los Michael y estas cosas. Y pues a ella se le da todo, las manualidades y todo eso. Y probó un día hacerme ropa y mirar cómo la podía hacer. Y me lo hizo y fuimos a Michael. Cuadraba bien con lo que estábamos haciendo. Fuimos a Michael, aprovechamos los aviones y... ¡Venga por ella! A ver, esta es la primera en casa. Pero no veo tarta. Cumpleaños, pero tiene que ver tarta. No sé cómo subirla ahí. Esperando. A ver, su tarta, toma. Espera, espera, agárrala bien. Ese trozo de ahí. ¿Está buena? ¿Lleva la cámara? Mira. Ahora no la pongo. Yo. Creación audiovisual. Wow. Te vas a pitear, ¿no? Bajan del fin atrás.
¿El de Fin Yagoño? ¿El cine? ¡El cine! ¡Sí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a todos! ¡Cumpleaños feliz! Hola, soy Sara. Soy profesora de modelo y de estilismo y todos estos modelos que están aquí son de mi clase. Si quieres animarte a fotografía, vente al grupo de Maike y no te arrepentirás. Hola, me llamo Cintia Perdón Martín, llevo 4 años ya en las sesiones de fotos. Y porque me encanta el mundo de la fotografía. Te animo a que participes en el grupo fotógrafo de Maike. Oye, Sia, ¿de tienes rasgos asiáticos? ¿De dónde vienes? Yo vengo de Tailandia. Soy tailandesa al 100%, pero he venido aquí desde que tenía 4 añitos. Y he estado aquí y no me he ido a ningún sitio más. Y... Vamos, que tú eres más. Yo soy de aquí. Tú eres más, tengo... canaria que de, más canaria que el gofio. Sí. Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez para una nueva sesión de fotos con Michael. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Amanda. Esta es mi primera sesión con Michael. Y espero disfrutar de esta sesión tan agradable. Que venimos a la sesión del. De la mansión de Chanquete, como podéis ver ahí atrás, que hay varios cruceros. Y nada, aquí venimos fotógrafos y modelos a pasar un día genial y a sacar una buena sesión. Estamos en una sesión más de fotos conjuntas de Maike Fashion. Como pueden ver, hoy estamos en la terraza del Copas, que muy amablemente nos han cedido el local. Según nos comenta la autoridad portuaria, uno de estos cruceros sale a las 9 de la noche y el otro a las 10. Y aquí estamos aprovechando estas maravillosas vistas para hacer nuestras fotos. Una galleta, conoce tu tumba. Esto es una buena galleta, sí. También me gustaría agradecerle a la joyería Sansi por cedernos para la sesión un conjunto de joyas como este anillo precioso para hacer unas fotos estupendas. Je suis de passage aux Canaries, c'est formidable. Je découvre des paysages insensés, on y mange des mets délicieux et délicats comme on en rencontre très peu en France. Je suis vraiment sous le charme. Voilà. Y me parece esto formidable, estupendo. Me gustaría repetir. No he visto nada por Facebook, es la primera vez que vengo. No tengo ni puta idea de todo esto. Pero me parece fascinante. Está lloviendo y no se puede mojar. Bueno, dirígete a tu caballo, háblale, dile algo. Mi caballo. Mi caballo camina para adelante. Mi caballo, le digo, galopa. Y el caballo galopa. Le digo, so. Despacito. Y el caballo va despacito. Luego le digo, salta. Y el caballo salta. Pero luego cuando me caigo, pues me duele. Menos mal que te duele. No te quedas. ¿Y cómo se llama tu caballo? Mi caballo se llama Aristocat. Bueno, Raquel, está haciendo una serie, ¿no? Sí. ¿De qué? De Carlos V. Y ¿qué? Salgo de Dama de María Tudor. Está haciendo una película con Almodóvar. Entonces tú eres una chica de Almodóvar. Sí. ¿Wow? Soy la chica del cole de Almodóvar. Y ¿sí? Salgo... Sí, de verdad. Sí. Y salgo hablando latín. Pero también es sorpresa. Con Adriano Huarte. Ah, ¿sí? Sí. No, yo no tengo gafas. En Palmera sobre la nieve, ¿no? Sí. Ah, ¿y qué, y la cómo es? La peluca. ¿Y qué tal es ella en persona? Muy maja. ¿Maja?
nos da de comer y nos da el aire acondicionado. Una idea de novio, ¿tiene ya novio o no? No. ¿Medio novio te? No, que no. Tampoco, no. Yo soltera. Soltera. Más guay. Más guay. Así ¿sí? los tienes a todos. A ¿eh? Todos a la vez. Cuando salgas en televisión, allí. Oye, a todos a la vez. Hoy con Juanito vaya con Pepito, no, te, no claro. Está tan raro, ¿verdad? No pasa nada. Ya lo tiene claro, vamos a intentarlo. Una foto. Espera, espera, espera. Ya. Ahora sí, cambia de postura, muy bien, perfecto, otro, sigue, otro, muy bien, muy bien. No, Adriano, igual te no. Vale. Que promocionamos, ¿no? Sí. Bueno, pues. Me dedico a la magia, principalmente magia callejera. Hago cualquier cosa. Los magos, exacto, los magos tenemos siempre una varita encima, ¿no? Yo uso un rotulador. ¿Y por qué un rotulador y no una varita? ¿Por qué? Adaptado al tiempo moderno. Exactamente. Se acabó el truco, esa me la quedo. No. ¿Qué te ayuda? Perfecto, ¿mejor o peor? No, dale otra. La hago otra vez, no hay problema. ¿Vale? Y mire, y mezcla, corta. Como quieras, Como puedo. Sí, como te salga. Y yo quiero, o sea, sin mirar hacia atrás, porque si no queda mal. Vale. Vale, ¿la abro? ¿Sí? ¿Vale? ¿Eh? ¿Abre los ojos? Yo recomiendo eso, un flash, un trípode, un buen trípode, un batería adicional que siempre viene bien para no quedarte sin, aunque se carga bastante rápido, el cargador que viene incluido en el kit, unos 1.700 euros. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mai y me encuentro aquí en este maravilloso sitio de Gran Canaria que es la Finca de Osorio, como muchos la conocerán, un sitio, vamos, espectacular. Y estamos aquí para hacer la 83ª sección de Michael Fashion, que ya como saben es un grupo de fotografía estupendo donde nos reunimos a hacer muchas fotos maravillosas. Y estamos aquí con Omaira precisamente, que es una de las modelos, preparadísima ya para comenzar. Y nada, a ver Omaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nada, a ver, a pasar un buen rato, agradable con todos y a disfrutar de este maravilloso lugar, ¿no? Que es la Finca de Osorio. Pues sí, Omaira, eso sí, segurísimo que vas a pasar un buen rato como lo vamos a pasar todos, porque siempre, siempre la pasamos genial, la verdad. Tardes maravillosas, fotografías estupendas, en buena compañía y con muy, muy buenos fotógrafos. Y nada, pues entonces aquí seguiremos con alguno de nosotros, otros compañeros, a ver qué nos cuentan. Chao. Venga, adiós. Bueno, menudo pini han montado, ¿de quién fue la idea? Pues la idea ha sido de Emma Torres y de Simone Magales. ¿Eh? De Simone Magales, porque vinieron tipo... Pinar. De reina me puse tacones, me entera bella, camina hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus caderas ya no pueden pararme, y mira la noche ya no era... Turn it upside down so we can see the insecurities caused by the last 4 years of economic downsizing in the eastern U.S. I like February long with Tilly and the wall. Pretty pictures of shirts that are too small for my childlike figure that you're so in love with. The autumn's leaves and bright eyes. It's
eternal sunshine of the spotless mind. Stand strong in my favorites of all time, along with you and your Technicolor ride. You say Johnny Cash is your favorite singer, but you never heard Folsom Prison Blues, so how do you expect me to believe you? I was never much on country songs, but someone should really tell you to come home, cause it's getting late and your dinner's getting cold. I like simple songs with pretty words. I tried poetry, but it's just no good. The pages get lost, besides I'd much rather sing to you. With you by my side, you're a smart kid with a beautiful smile, and oh God, those Technicolor eyes. I like Saturdays in the rocket summer, night skies and that lovely stare. Oh, I like you, you like me, so let's lock all the doors. Outside we need to see, cause we've got love. Yeah, we've got a TV, we can watch Friends all we want. And we can laugh at how I laugh like Ross when I get nervous. And we don't have to worry about tomorrow, cause we know it's gonna come whether we want it to or not. I like simple songs with pretty words. I tried poetry, but it's just no good. The pages get lost, cause I'd much rather sing to you. You're a smart kid with a beautiful smile, and oh God, those Technicolor eyes. La da 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 da. Terrorista. Cuéntanos, ¿cómo lo estás pasando? Yo fenomenal. ¿Lo estás viviendo? Esta vez sí. ¿Mm? Además me ha tocado en un puntito que conozco bastante bien y me siento bien a gusto. Contigo y con Apolo. Mm. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? Pues como todos, ¿no? En la crisis, aquí tirando como buenamente se puede. Considero que esto, pues oye, es una manera de aprender, porque también aprendes. Bueno, pues la idea esta de lo que es unir el grupo con la universidad me parece una muy buena iniciativa, puesto que ya se expande bastante más, hay más gente y puede introducir a mucha gente universitaria que siempre tiene ese, que se queda en, ay, me gusta la fotografía, pero no se atreven, pues viene muy bien para que se empiecen a mover, ¿no?, en este mundo. Involucrar en este... Exacto. Thank you.
nunca he tenido favoritos de nada, pero es que en esta ocasión no puedo decantarme por alguna porque las dos me gustan. Brígida, ¿qué tal Santa Brígida? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que sí, porque la familia de mi padre es de aquí y la verdad que no. Me trae recuerdos de niña también. A ver, ¿tú serías capaz de gritar un gol? Por supuesto. Venga, pasa Messi, 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 Messi. ¡Gol! ¿Te gusta Messi? Me encanta, para mí es mi pulguita. En fotografía, pero modelo sí que hay un porvenir, ¿no? Demasiado, muchos chicos guapos y guapas. ¿Dónde está el porvenir hoy? Porque está tan oscuro. Ser político. Ah, el chollo es ser político. Sí, se lo aseguro. No te piden estudios altos, ni siquiera llegar a la universidad. Así que yo creo que ese es el porvenir de hoy en día. Pero bueno, ¿qué hace falta para mejorar esto? Y sobre todo, pues, de cara al pueblo, pensar en el pueblo. Y en España y en el mundo, en todo. Se le dé la oportunidad al ciudadano. ¿Y el político más sexy, si es que lo hay? No, creo que no. No los hay. No los hay ni con Photoshop. Bueno, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va esa gerencia de fotógrafos y modelos? Uy, la gerencia de fotógrafos y modelos, muy interesante. Es un reto nuevo. He aprovechado que no había nadie ocupándola y digo, esto no puede quedar sin nadie, tiene que haber alguien que lo ocupe. Y simplemente viendo hacia dónde va a derivar. A la espera de que haya más candidatos y podamos hacer varios administradores, porque un solo administrador en un grupo le da demasiada personalidad y no conviene. Aparte de eso, poco más, intentando pasar desapercibido. ¿Y cómo va el grupo? ¿Cómo lo ves? El grupo lo veo un poco parado. Parado, pero si tiene un montón de audiencia y eso, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir parado? Normalmente un grupo está vivo cuando la gente aporta ideas y hay contestaciones, hay debate. Se interviene. En ese grupo simplemente muchas de las cosas que hay es que se ve la foto y ni siquiera se opina. Y a lo mejor mi visión de la fotografía es que sea más interactivo, la gente participe más. Pero eso cuesta mucho trabajo, ¿eh? Bueno, no importa. Sé que cuesta, pero para mí sería el objetivo ideal. Charlas donde podamos conectar con otro fotógrafo y contaminarnos de su arte y de su forma de ver la vida. O sea, que a mí me parece maravilloso. Te felicito, por cierto, por esa idea. Sí. Gracias, pero recuerda que la universidad es una institución de derecho público al servicio de la sociedad. Por lo tanto, sí. Si la universidad es mantenida, es sostenida por esa sociedad debe intervenir. Por lo tanto, el foro fotográfico estaría abierto, las aulas estarían abiertas también a la sociedad que la verga, es justo, ¿no? Me alegra muchísimo porque, de hecho, sería el ideal de la universidad el abanderar cambios en la sociedad, y una forma de cambiar la sociedad es educándola, dándole alternativas creativas y formativas, algo más allá del decir, sí, existe una universidad y salen universitarios, pero no, aparte de eso, tenemos una conexión donde la universidad le devuelve en cierto modo, entre comillas esto, le devuelve en cierto modo sabiduría al pueblo. Fotógrafo que es Néstor Angulo. Néstor también es ingeniero informático por la Universidad de Las Palmas. Uh-huh, correcto. Bueno, ahora... Hola, me llamo Jesús Quesada y la sesión de fotos me ha parecido perfecta y me gustaría repetirla otra vez. Hola, me llamo Cristian Arnal, bueno, Cristian Marinova, y tengo 20 años y las fotos me parecieron de puta madre. Hola, soy Sara Sánchez y la sesión de fotos me ha parecido muy interesante y espero repetir otra vez. Hola, me llamo Vladimir Suárez y pese al tiempo que ha hecho, la sesión de fotos ha sido bastante buena y me gustaría repetir bastante. Hola, soy Zulema. La sesión fotográfica me ha parecido muy dinámica y me gustaría volver a repetir. La primera. Esperamos volver a hacer más. La próxima la realizaremos el último domingo del próximo mes a las 3 de la tarde. Hemos quedado todos citados aquí. Y la idea es reunir a estilistas, peluqueros, maquilladores, fotógrafos, iluminadores, de todo un poco para ver este mundillo hasta dónde nos va. Yo soy Michael y nada, encantado de conoceros y hasta el próximo.
estás? No, es que llevo media hora esperando por ti. No, eso no es ninguna excusa. Llevo media hora. Voy. Romanoro. Julia. Mike. Chano Jiménez. Hala. Ya está, hombre. Otro.